Alrededor de 50 ciudadanos, habitantes de la colonia Sierra Azul, acudieron la mañana de este martes a las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, quienes, encabezados por Luis Ernesto Chávez, expresaron su inconformidad ante la dependencia luego de que la constructora CTU no les ha resuelto el caso de las cientos de viviendas dañadas en su construcción. Entre 900 y 1000 casas de habitación que necesitamos evaluar para hacer ese incidente de liquidación, vamos a hacerlo por dos cortes. Ahorita tenemos 307 casas evaluadas. Vamos a meter un incidente de liquidación de sentencia por esas 307 casas. Posteriormente abriremos otro incidente de liquidación por las casas restantes. Pero ahorita la prioridad es empezar ya con el incidente. Por su parte, el jefe de servicios de la dependencia, Carlos Alberto Muela, dijo que se deben revisar las condiciones de los hogares que presentaron ya las quejas respectivas. Cabe señalar que hace tiempo esta demanda fue ganada, por lo que exigen el pago de la misma. Las familias afectadas suman 82 y son cerca de 300 las casas que tienen afectaciones en su construcción. Informó para Antena TV, Rosana Vázquez.